En el Museo Regional de Ica se está llevando a cabo el 11º Festival del Guarango. Aquí vemos diferentes stands que están exhibiendo los productos de este árbol milenario. Nos encontramos aquí con Paul Cárdenas, él es especialista del medio ambiente de la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ica. ¿Qué tal? Buenos días, coméntanos sobre esta festividad. Buenos días, bien, como bien es cierto lo mencionaste, este es el 11º festival que está realizando el proyecto Q. Este es el segundo año consecutivo que el gobierno regional se suma a este esfuerzo, a esta gran iniciativa que tiene este proyecto por conservar y proteger nuestras especies nativas, ¿no? Tanto como es el guarango, la especie emblema, y las otras especies asociadas que podría tener. El fondo de este festival es el tema de concientización y educación ambiental. Empezamos, si se dan cuenta, la mayoría de las personas que asisten son niños de diferentes edades, ¿no? Tanto de colegio inicial, primaria, secundaria, porque sabemos que ellos son el futuro de nuestra región, sabemos que ellos van a fortalecer y van a tener una nueva conciencia, una nueva manera de pensar, ¿no? Favoreciendo este recurso y para que ellos mismos lo quieran y lo puedan proteger. Desde la interna del gobierno regional también venimos trabajando o tenemos diversos esfuerzos para conservar y proteger estas especies, ¿no? Ahora, vemos diferentes instituciones que se han hecho presentes. Por supuesto, ya tenemos, como se ha mencionado, son 11 ediciones que hemos tenido de ese festival y a la vez a estas ediciones se han venido sumando instituciones aliadas, ¿no? Coméntanos sobre este trabajo. Bueno, sí, estos 11 años hemos venido desarrollando nosotros lo que es el Festival del Guarango. Y dentro de esto tenemos una actividad muy importante, que es el concurso de dibujo con tinta de guarango. Se convoca a todas las instituciones educativas de ICA para que puedan participar del evento. Este año hemos sacado dos categorías, lo que es la categoría primaria y secundaria, en la cual pues el valor importante y lo más trascendental que se podría decir es darle el valor a la savia del guarango, ¿no? Que es básicamente la savia negra, la lágrima negra que bota el guarango, la cual se utiliza para crear una tinta, la cual pues sirve para que los chicos puedan desarrollar diferente arte, ¿no? Referido al guarango, sobre todo al guarango, a todo lo que es el contexto iqueño, todo eso hacen referencia en estos dibujos y darle pues otro valor a este árbol tradicional, un valor agregado aparte de su fruto bendito, que permita la conservación de este árbol, ¿no? Sobre todo eso queremos nosotros rescatar con la promoción de la tinta, ¿no? Si hay una elaboración de esta tinta, se va a evitar pues que talen los guarangos y que vean que hay otros valores que se pueden dar de este árbol. Hola. Te vemos que tienes mucho talento para el dibujo, para el arte. Sí. ¿Te gusta a ti? Ajá, me gusta. Desde chiquito ya comencé a dibujar, gané diplomas, todo. ¿Y en estos momentos qué estás plasmando en este papel? ¿Qué estás dibujando? Acá podemos ver acá la figura de un guarango. ¿Ya? Y por acá vemos un arbusto acá, como para que nos enseñen, nos enseñaron, tienes que poner un poquito de tinta por acá y soplar al mismo tiempo. Acá. ¿Dónde aprendiste tú a utilizar esta tinta del guarango? Ya me habían enseñado, ya había concursado en un concurso de tinta de guarango en Huacachina.